Tú, toda la gente la vio. Y toda la gente me pregunta, ¿y dónde está? Yo quiero ver a esa muchacha, quiero volver a verla bailar. Quieren seguir su secuencia, quieren seguirla viendo. Entonces yo vi a Eva. Esta gorra no la hallé. A usted se le encontró. Mire, se encontró una gorrita. ¿Y dónde se encontró esa gorrita? Ah, pues quizás esa es la que lo desmaya. Ah, dice que la gorrita la desmaya. Mire, Elizabeth, ¿dónde se encontró esa gorrita? Allá, botada, estaba en la tiendona. Ah, allá por la tiendona dice que se la encontró, mire. Pues ya ven, aquí está con su perrita Cuchi Cuchi, Elizabeth, muy amable. Posiblemente, cuando ella vaya a la plaza, yo a la Plaza Libertad, yo vuelvo a grabársela para que la vean bailar, pero ya escucharon, Elizabeth necesita un radio. También necesita dinero para alquilar una casa. Necesita también dinero para alquilar una casa. Para tener a dónde ir a mi valor. Vale, necesita dinero para alquilar una casita y tener dónde ir a dormir. Y tener también baño, porque aquí en la calle ella no tiene baño y en una casita sí tendría baño. Mire, Elizabeth, ¿y más o menos cuánto cuesta un cuarto el mes? Vale como, no sé, como $80. Vaya, cuesta, dice Elizabeth, que una habitación vale $80 y ahí hay baño, hay todo. Y podría atender al perrito, ¿verdad? La perrita podría estar más tranquila. Pues ya ven, lo que ustedes querían que les mostrara, aquí está Elizabeth. Elizabeth, un saludo, por favor, para todos los salvadoreños. Que se ponen a bailar la música cumbia. Sí. Que Dios los bendiga a todos los que bailan la música cumbia. Ahí en el Parque Libertad. Sí, correcto. Que Dios los bendiga. Y mire, Elizabeth, un saludo para todos los extranjeros salvadoreños. Todos de Estados Unidos. Que viven en Estados Unidos todo el mundo. Ah, en Washington, en Las Vegas, en Los Ángeles, en todos los estados de Estados Unidos que están los salvadoreños y que admiran mucho su baile, admiran mucho cómo usted baila. Pues Elizabeth pide una ayuda económica para... Sí, pedimos una ayuda económica para vender algo. Porque ella para quiere, tener un negocio. Quiere poner un negocio, dice... De venta de frutas. También ella necesita dinero para comer, para alquilar un cuartito, para poder llegar, para poder vivir. Si les encantó cómo baila Elizabeth, y hay alguien que quiera. Ya no, que ahí sale el video. Sí, hay alguien que quiera brindarle una ayuda. Pues aquí está, mire, ella es una persona muy educada, muy respetuosa y tiene un gran talento. Elizabeth, usted es una persona rica porque tiene arte. Tenemos la riqueza de Dios. Tiene la riqueza de Dios, oiga. Yo no tristeza con las riquezas. Oiga, entonces ella es rica porque tiene las riquezas de Dios. Y también Elizabeth es rica, ¿por qué? Porque tiene el talento, porque también. La fe que era importante, sería demostrarse. Ah, también tiene, dice que tiene fe, que es la semilla de mostaza, oigan. Elizabeth, pero usted también es rica, ¿sabe por qué? Porque tiene el talento de poder bailar. Ay, una de esas cosas. Ahorita va a comprar una papita, pues, para comer, porque realmente no ha comido. ¿Usted no quiere? No, gracias, gracias. Mire, en vez de darle yo, ella me está dando a mí. Vean qué buen corazón el de Elizabeth. Pues esto es todo lo que va a comer Elizabeth.
¿No había comido durante todo el día? No. No, ¿verdad? Mire. No había comido, Elizabeth. Y ahí compró una papita. ¿Verdad? Que la verdad yo también, con lo poquito que le puedo ayudar, pero si ustedes tienen ese buen corazón y quieran brindarle algo, no lo pueden hacer directamente conmigo, pues enviarle una ayuda a ustedes vivos. Pueden venir, ella está aquí, enfrente del parque infantil, vean, aquí está ella, en la Juan Pablo. Aquí está ahí en la calle, no precisamente puedo ser yo, pueden ser ustedes directamente. Se dieron cuenta, ella necesita, miren lo que está comiendo, no había comido, se está comiendo una papita, una papita, una papita. Elizabeth, una pregunta, ¿y usted qué le parece la vida? ¿Le gusta la vida? ¿Le gusta mucho? Sí. Me parece que la vida es un regalo bien hermoso de Dios. Ah, oiga lo que dice Elizabeth, que la vida es un regalo muy hermoso de Dios. Oigan las palabras preciosas de Elizabeth. Elizabeth, como le decía, usted es una persona rica porque tiene un talento hermoso de bailar. Baila muy bonito y a mis suscriptores les ha encantado cómo baila usted. Pero ellos me dicen, vaya, búsquela, queremos verla bailar de nuevo. ¿Cuándo va a llegar usted al Parque Libertad a bailar de nuevo? Para mañana sería miércoles, ¿verdad? O podría ser el jueves, ¿verdad? Entonces, el jueves vamos a llegar. ¿Y como a qué hora puede llegar? Tarde. ¿Como a qué hora? Como a las 2. A las 2 de la tarde. Bueno, queridos suscriptores y seguidores, se dieron cuenta. Aquí está Elizabeth con su perrita. Aquí está con todas sus pertenencias. Es todo lo que ella tiene. Ella quiere tener un cuartito. Ella quiere alquilar un cuartito donde haya baño, donde haya privacidad para ella. Pues aquí estamos. Aquí les vuelvo a mostrar dónde se encuentra Elizabeth por alguna ayuda. Ahí está la gasolinera. Ahí está la... ¿Cómo? Bueno. Bueno, Elizabeth, entonces muchas gracias, oiga, por su... Dios lo bendiga. Gracias por... Pero Dios me va a regalar mucho dinero porque estamos bien regados. Estamos bien regados porque hay que pagar el inodoro, comprar papel higiénico. Y a bailar, y a bailar, y para que ayude acá, mano. Va a ir a bailar. Va a ir a bailar con su perrita. Saquemos la caja lustre. Vale. Saquemos la huevita. Hay más que no dan ganas de fumar, que uno se siente mareado. Y es mentira cuando uno fuma bien rico, ¿verdad? ¿Pero cigarro o qué? Sí, cigarro. Vale. Es bien delicioso, pero es pecado. ¿Es pecado? No. ¿No? Entonces, eso tiene permiso. Vale. Bueno, entonces. Ahí va Elizabeth. Adiós, Elizabeth. Salud. Se fue Elizabeth, miren, pobrecita. Pero ahí va con su perrita. Y este es el lugar donde ella se encuentra, Elizabeth. Por cualquier ayuda que le quieran brindar. ¿Cómo dice? La familia rosada tipo ratoncito le dieron la paz. Sí.
no se puede dejar de fumar. Estoy casi muriendo. Entonces, mire, aquí está Elizabeth. Ahorita vamos a bailar. Mire, va a bailar. Baile un poquito. Ahí está Elizabeth. Bailando un poquito. Elizabeth, ¿va a ir a bailar ahora? Sí. ¿Más tarde? Hasta que tenga el piso, no me quiero dar un dinero. Para vivir. Que me den el piso. Ya voy a visitar. Es que necesito un radio para que se oiga bien. Vaya, yo le vamos a conseguir un radio a Elizabeth. Yo me voy a reunir. Me voy a rebuscar por conseguirme un radio. Pues así es la vida, la historia de esta muchacha conocida como la bailarina Elizabeth. No.